Hola familia y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí ya saludándoles con un nuevo video y el día de hoy vamos a preparar un tónico que nos va a ayudar a humectar nuestra piel y a quitar algunas otras cositas por ahí, como es controlar o regular los niveles de grasa de nuestra piel para cuando tenemos la piel irritada, también nos va a ayudar, pero su función principal es humectar la piel. Que esto es muy importante. Como todos sabemos, es la piel, es el órgano más grande que tenemos y es el único que está expuesto o el que está más expuesto al aire, al exterior. Bueno, pues entonces con esta finalidad vamos a preparar este tónico para mantener nuestra piel humectada, bien protegida y bueno, pues que sea parte de la salud. Recuerden que hoy por hoy ese de cáncer está por donde quiera. Entonces, bueno, vamos a empezar. Nuestros ingredientes van a ser muy fáciles, naturales, siempre de forma todo esto natural. Y vamos a ocupar los pétalos de una flor, de una rosa, porque vamos a hacer una flor, una agüita de rosas. Todo esto es basado en el agua de rosas, que es súper maravilloso. No sé si recuerden por ahí, yo recuerdo a mi abuelita que ya conocía agua de rosas y que hablaba de agua de rosas. Entonces, bueno, sus propiedades son buenas. Tiene muchísimas. Una de ellas es astringente, que puede ayudar a desinflamar, es antiinflamatorio, ayuda a cicatrizar. Y bueno, pues ya son varias las propiedades que tiene en sí la pura agua de rosas. Entonces ahora si nosotros le colocamos unas que otras cositas, pues entonces va a ser como más potente todavía. Bueno, vamos a empezar. Nuestros ingredientes, entonces les comentaba, son los pétalos correspondientes a una flor, a una rosa. Pueden ser, si lo quieren, un aroma más fuerte, traten de buscar una rosa de color oscuro, de colores fuertes, porque son los que tienen la mayor concentración de esencia. Las flores rosa, las rosas de color claro, sí huelen a rosa, pero no es tanta su concentración, ¿ok? Bueno, entonces, los pétalos de una rosa. Vamos a ocupar también 3 tazas de agua destilada. ¿Por qué agua destilada? Bueno, porque va a estar en contacto con nuestro cuerpo, porque todo lo que ponemos sobre nuestra piel, el cuerpo lo absorbe para bien o para mal. Entonces, bueno, vamos a tratar de que por nosotros le demos puras cosas buenas. ¿Ok? Vamos a necesitar también una cuchara de glicerina. Vamos a necesitar media cucharadita de aceite de vitamina. Bueno, no es un aceite, es un aceite, pero lo que quiero decir es de vitamina E. ¿Ok? Eso sería lo único que vamos a ocupar de ingredientes. Y los utensilios. Vamos a necesitar una botellita. Yo ocupo mucho una botella de 120 mililitros. Es como que la medida que ya tengo. Es más o menos esta medida. O de hecho es esta medida. Yo compré esta agua de rosas con glicerina hace mucho tiempo. Y me encantó. Y por eso es que decidí que iba a ser mi propia agua de rosas. Y que además le iba a agregar otras cositas más. Bueno, pues es ahí de donde nació. Entonces, una botella más o menos así, con atomizador, es lo ideal para que no tengas que tocarlo con las manos, se va directamente al cuerpo. ¿Ok? Vamos a necesitar también un embudo pequeño para poder meter la sustancia aquí. Vamos a necesitar una cucharita para medir. Vamos a necesitar, pues, parece que eso es todo. Bueno, vámonos entonces con el procedimiento y esto va a ser súper fácil. Vamos a poner 3 tazas de agua destilada en nuestro contenedor, mismo que vamos a llevar a la estufa. Lo vamos a llevar a la estufa. Lo ponemos a hervir y una vez que empiece a hervir el agua, le vamos a dejar caer los pétalos de rosa. Ahí mismo. Y vamos a cubrirlo. Lo ponen una tapita encima y le vas a contar el tiempo. Es conveniente que hierva más de 5 minutos con la finalidad de extraer el aroma, incluso hasta el color de los pétalos. Bueno, una vez que hirvió más de 5 minutos, 5 o 6 minutitos, lo apagan la estufa, retiran el contenedor de la estufa y me lo ponen por ahí a que se enfríe. ¿Ok? Entonces ya cuando el agua de rosas esté frío, está listo para usarse.
Bueno, hasta aquí podríamos usar nada más el agua de rosas, así solita. Lo pueden poner en una botella con spray, con atomizador y lo pueden usar con la finalidad de refrescarse, con la finalidad de cuando te estás despertando, le pones un spray en tu piel, el cuerpo lo absorbe rápido, es muy refrescante, bueno, es astringente, tiene muchísimas propiedades. Ustedes lo van a ir viendo cuando lo empiecen a usar y van a ver que es un buen aliado para mantener nuestra piel fresca y humectada. Bueno, pero en este caso, el tónico que yo quiero, del que yo estoy hablando, lleva otras cosas. Entonces vamos a continuar con nuestros pasos. En nuestra botella vacía de 120 mililitros, yo voy a agregar una cuchara de glicerina. Sí, de esta glicerina natural. Yo le voy a agregar la mido aquí y se lo dejo caer en mi envase. ¿Ok? Vamos a tomar nuestra vitamina E. Voy a medir media cucharita de esta misma y se lo voy a dejar caer. Bueno, luego entonces, cuando ya tengo mis aceites, voy a tomar el agua de rosas y voy a llenar todo el envase. Hasta acá. Lo voy a tapar y lo voy a agitar. Así quedaría nuestro tónico. Muy fácil, muy rápido. Yo ya aquí lo tengo. Tengo diferentes botellas. Y bueno, miren, así está. Ahí, cada vez que lo vayan a usar, lo tienen que agitar. Porque como es agua y aceite, literalmente no se puede mezclar por siempre. Pero si yo los agito, pues claro que sí, cuando rompo las moléculas, entonces con esto fácilmente se agita, se mezclan bien e inmediatamente se aplica en el cuerpo. ¿Cómo lo pueden usar? Bueno, en todas las áreas del cuerpo es muy recomendado. Normalmente yo lo uso después del baño porque pues aprovechando de que tenemos los poros abiertos, pues inmediatamente con este. Una finalidad es pues humectar la piel, la otra es eliminar un poco de tiempo, porque a veces nos toma más tiempo con las propias manos ponernos la crema, estarnos untando, a que si solamente le pones un spray es mucho más rápido, no tienes que frotarlo, solamente déjalo así, que se seque, lo absorbe rapidísimo el cuerpo, ¿eh? No, no vas a esperar mucho. ¿Dónde lo puedes aplicar? En todo el cuerpo, vuelvo y repito. Este también es muy bueno para la cara, genial para la cara. Incluso te va desmanchando. Si te acabas de depilar o si amaneciste irritadito de la piel, también te va a desinflamar. Si tienes un barrito, te va a desinflamar. No es que va a acabar con el barrito, pero te va a desinflamar. Por lo menos se va a ver más decente. ¿Qué más? Sirve como base de maquillaje, pero perfectamente. Sirve para dar más brillo, más durabilidad a tus maquillajes, a tus sombras, por ejemplo. Tú le pones a tu sombra cuando la estás aplicando, le vas a poner, lo vas a, le das con para mojarlo a la brocha y lo aplicas, por ejemplo. Así. Vas a ver la diferencia en colores y sobre todo la durabilidad. Te va a ayudar a regular los niveles de grasa. ¿Qué más? Bueno, es que son increíbles los beneficios que obtenemos con esto. Y sobre todo, te va a ayudar con el tiempo. La idea de todo esto es usar productos naturales y hacernos la vida más fácil y rápida. Porque esto no es fácil. Entonces, pues, este es un secretito. Bueno, es un consejo que les doy. Y ojalá que les sirva. Quedó a sus órdenes, perdón, sirve para el cabello también. Lo pueden aplicar en el cabello si está un poquito graso, muy seco, perdón, especialmente de las puntas. Bueno, pues no dudes en ponerle tantito en las puntas o póntelo en las manos y se lo aplicas. Y vas a ver cómo humecta inmediatamente. Gente, amigos, familia, espero que sea de agrado para ustedes, que sea sobre todo de uso, de utilidad para ustedes y que les haga la vida mucho más fácil. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Y bueno, pásenla bonito, gente. Gracias.